Hola, yo soy Alejandra de la Iglesia de La Goa, Regional de Portimao, y tengo un testimonio en la área financiera. Nosotros fuimos a una vigilia y escuchamos un testimonio de una señora que tenía unos muebles de pastelería para vender y no los conseguía vender. Ella fue, habló con el pastor, fue en oración, y ella después de el pastor ter orado por ella, ella consiguió vender sus muebles y nos acordamos que realmente también teníamos unos muebles a mucho tiempo guardados, y mi esposo tenía buscado todas las maneras de vender los muebles. Fue a internet, habló con personas, pero no consiguió venderlos porque todas las personas decían que era muy caro, no sé qué. Entonces él en esa vigilia se recordó de que realmente Dios nos podía ayudar. Él buscó todos los métodos, mas no se acordó de que realmente el poder de Dios nos podía ayudar. ¿Y qué hizo él? Entonces, eso fue una vigilia, fue un viernes. El domingo, él fue a oración, él fue al frente, dio una semilla, y con fe de que Dios nos iba a ayudar para vender también esos muebles que nosotros teníamos ahí. El lunes, él volvió a actualizar la página que tenía en internet con los muebles, y nos llamó una persona, nos llamaron varias personas, pero él habló pronto con la primera persona que habló. Él ya hizo un negocio con ella. La persona dio el dinero que nosotros estábamos realmente pidiendo por los muebles y pronto los vendimos. Y mi exhortación es que realmente no podemos dejar de confiar en el poder de Dios. A veces nos queremos hacer las cosas a nuestra manera y no conseguimos, mas con Dios todo podemos.